La escuela de campo ha sido de mucho valor, de mucho interés. ¿Por qué razón? Porque hemos aprendido bastante, hemos compartido conocimientos y esto nos hace que nos empoderemos más para llegar a la comunidad y compartirlo con los demás compañeros. Me va a servir de mucho este conocimiento de estos procesos. ¿Por qué razón? Porque así yo voy a hacer mejor mi cultivo, en lo que yo voy a ir a la parcela a sembrar para tener una mejor calidad, un mejor rendimiento y así tener una buena salud. Claro que le vamos a sacar provecho a todas estas técnicas, a todos estos conocimientos que hemos adquirido en esta escuela de campo, es a través de aumentarlo, hacerlo, ponerlo en práctica y luego ir a feria, participar en los mercados, vender, comercializar, para así sacar provecho y darle también un mejor bienestar a la familia, que eso es lo que se requiere también. Yo soy agricultor y es lo mejor que he aprendido para ponerlo en práctica en mi comunidad y en mi persona, mejorar los huertos, que siempre mantenemos huertos, pero lo hemos mantenido con poco recursos de abono. Ahora ya aprendimos el bocache, el jabón potático, el N7, eso ha venido a reforzarlo para tener mejores conocimientos y aplicarlo en nuestras parcelas o en el campo con la huerta, porque nosotros sembramos maíz, frijoles. Lo que me llamó más la atención fue uno de los jabones potáticos, el jabón de calcio, el otro fue el M7 y lo de las trampas, que fue una buena enseñanza. La importancia que yo encuentro es obtener nuevos conocimientos, ¿verdad? Para producir orgánicamente, ¿verdad? Y no contaminar los productos que uno se alimenta, como maíz, frijoles, tomate, hortalizas, diferentes. Lo pienso poner en práctica comenzando en mi parcela, ¿verdad? Haciendo esos abonos que hemos estado, esos repelentes y todo lo que hemos hecho aquí, poniéndolos en práctica en mi parcela. Por ejemplo, en mi parcela, que hago yo haciendo todas las técnicas que utilizamos aquí en la parcela, poniendo en práctica el sembrado de maíz, la aplicación de abono orgánico, no usar químicos. Me va a servir para compartirlos con mis productores en mi comunidad, con los que trabajamos con el proyecto, compartir los conocimientos adquiridos, dándoles, por ejemplo, unas charlas a ellos, compartiendo todo lo que hemos aprendido aquí y practicándolo también en mi parcela. Voy a mejorar mi suelo primero, la salud de mi suelo. Voy a mejorar también lo que son todo lo que es la área forestal, ¿verdad? Ese es un beneficio que voy a tener. Y también otro gran beneficio es que voy a compartir con el medio ambiente, voy a vivir en armonía con el medio ambiente por las prácticas y las técnicas que hago en mi parcela. Y como te digo, sigue siendo un ejemplo para la comunidad y para aquellos que quieren trabajar en esta área.